That's what I think. La gente está un poco loca. La gente, las cosas se están moviendo tan raramente. Thanks for being with us here under another beautiful moon over Miami. I hope you're having a great weekend so far. 11th day of the new year with all this crazy stuff going on all around the world. Hoy y como todos los sábados estamos en vivo. Y como siempre, nuestras líneas están abiertas para que participen en el programa. Nuestra línea directa es el 786-801-5612. 786-801-5612. Si son nuevos al programa, gracias por encontrarnos. Durante esta hora, Estela nos trae el pronóstico para cada signo zodiacal, el mensaje semanal de oráculos de Isis y un análisis de los acontecimientos locos que hemos visto durante estos primeros días del 2020. Y me quedo corto cuando digo que estos eventos están un poco locos. Y bueno, y como invitada especial también, aquí tenemos a Sufer de MysticalCrow.com. Bueno, y ahora le doy paso a mi adorada media naranja, mi preciosa esposa y alma gemela, Estela Javier Mesa. Hola, mi amor. Hola, mi cielo. ¡Qué bola! ¡Qué bola! ¡Qué bola! ¡Qué goza! ¡Qué goza! ¿Cómo está mi gente exitosa? ¿Cómo está? Yo estoy feliz, casa llena. Tengo a la mágica, estupenda, espiritual, guerrera, Sufer. ¿Cómo estás, mi amor? Gracias por visitarnos. Thank you for having me. Y tengo You've been had. Yeah, exacto. Ya la adoptamos. Bueno, Divina Luna ya adoptó. Ya adoptó a Mr. Crow, así que. Y tenemos a la invitada especial, a Katy Uduski. Tenemos la audiencia acá. Tenemos acá que viene vivo a contribuir, a hacer sus preguntas, porque muchas veces la gente a veces dice, ¿podemos ir o algo? Sí, claro que sí, believe it or not. Exacto. Y puede hacer sus preguntas aquí. Pueden ser invitados aquí como parte de la audiencia. Exactamente. Así que hay mucho por hablar, hay muchos proyectos a la cual Sufer me va a estar hablando al respecto de este proyecto que vamos a tener. Hay tanto, pero vamos a empezar con lo primero, que es el mensaje. No, Sufer, más lindo tú. Ponte tú. Hoy vine de Júpiter en Capricornio. ¿Viniste de Júpiter? Sí. Júpiter, wow, que significa que es tratar de expansión, de crecimiento, de sabiduría, de querer informar. Y Capricornio, la seriedad. Dice, hay que ser serios, hay que poner estructura a los papeles, a los contratos, hay que tener una situación de aclaraciones de documentos. Entonces hoy dije, bueno, ¿sabes qué? Divina Luna se va a poner seria. Vamos a poner los puntos sobre las íes. No, muy ¿Sí? serio, ¿no? ¿Vos me la crees? ¿Me la crees? ¿Vos no me crees? No. Katy, ¿vos me crees yo seria? Never. La gente que me conoce sabe que... segundos. Exacto. Ya fue demasiado. Se me duele la cara. ¿Dolió mucho? Sí, muchísimo. No puedo con eso. Bueno, mi gente, vamos a empezar con lo que viene esta semana para lo que es la parte de cambio de este eclipse. Este eclipse trajo mucho remover sentimientos, situaciones a las cuales es Capricornio, casa, papeles, trámites, documentos, la estabilidad laboral versus los sentimientos, el hogar y la gente que quiere venir a tu vida pero que no podía entrar a tu vida porque donde estabas te llevaba demasiado tiempo o era muy esclavizador, era como aprovechado, abusador, por decirlo de alguna manera. Pero acuérdense que Mercurio está en Capricornio, al lado de Plutón, y entonces puede haber comentarios, situaciones que quieren controlar o hacerte sentirte miedo. No tengas miedo, liberarse del miedo. Como hoy Katy decía, para hacer las cosas hay que liberarse del miedo. Correcto. Claro. Y como lo dijo Sufi hace un ratito, todo empieza con siendo equipo, ¿verdad? Entonces es un momento de que hay que hacer equipo, hay que hacer un teamwork, es decir, hablar esas amistades, esos contactos que vienen del pasado o que las has tenido hace mucho tiempo pero que no sabías cómo encajar todo esto. Ahora las piezas entran en su lugar, es decir, cambio de estructura, cambio de alimentación, cambio de trabajo, también viene para eso y también teamwork, ¿ok? Pero Isis, ay mira, Isis te manda saludos medio pueblo. Bueno, acá dice en este momento que es un momento, wow. ¿Cómo se define cartouche en español? Sería cartouche. Es como si fuera... I'll Google it. Ok. Es el momento de cartouche, significa una palabra mágica que si tú lo mencionas puedes mover energía. Sí. Es una, digamos, como una esencia, una fortaleza que si le dicen o lo meditan esta fuerza con incienso de sándalo o incienso de ámbar, hace que es una palabra egipcia
que utilizaba para tener poder, ¿ok? Si la gente quería tener poder, podía utilizar. La palabra es C-A-R-T-O-U-C-H-E. I'll read it in English y Sufer, it says, it's an oval or oblong enclosing a group of Egyptian hieroglyphics, typically representing the name and title of a monarch. A carved tablet or drawing representing a scroll or rolled up ends. Como una inscripción. Como sí, uno... son como las tabletas que ellos usaban y que esas inscripciones siempre lo tenían o rituales o cosas significantes de magia. Poder, lo que estabas diciendo. Exactamente. Right. Y acá es lo que dice aquí, que en esta semana dice que primero que no lo guardes. Ya me la sacó. Estaba leyendo. Exacto. Dice acá que estas palabras, ¿qué palabra de poder? Bueno, hay una palabra que cada uno va a sentir que se le va a estar mencionando. Por ejemplo, ¿qué dices tú que son esas palabras que le dicen que va a dar poder esta semana para hacer ese cambio? ¿Qué dice en tu cara? Estaba en otra cosa. Pero dedícate a la frecuencia a la vez. Sí, basically, es el ir adentro, el yo puedo, el ir adentro de lo que es tus emociones y sentir que uno tiene ese poder que viene siendo, o sea, pelear por uno mismo. Uno tiene que pelear por uno mismo, porque si uno no lo hace, ¿quién lo hace? Mira, gracias. Ella venía a ponerle el micrófono por la cabeza. Sorry. I'm pushy. Eso era lo que estamos hablando más temprano, que uno a veces se siente como que, ush, a lo mejor fui muy fuerte, pero a veces toca eso, toca ser un poquito fuerte porque toca defenderse, especialmente en estos momentos de ahorita. Exactamente, y bueno, primero que nada, ¿qué es lo que está pasando con Gaia? Bueno, la otra vez me di cuenta de una cosa, que cuando yo digo Gaia, la gente a veces dice, ¿qué es Gaia? Gaia es la madre tierra. Así como Júpiter, eso no es negociación y tiene una frecuencia que tiene que ver con expansión, crecimiento, enseñanza, viajes, también tiene la tierra una frecuencia. Antiguamente Gaia era la esposa de Urano. Okay, entonces en este momento ella daba luz y sus criaturas, o sea, en este momento los animalitos, son los hijos de Gaia que deja a discreción del humano para que los cuide. Y ella le daba a nosotros los alimentos, el clima, la estabilidad, el poder hacer sus hogares, sus casitas. Ella daba los recursos para que el ser humano creciera y coexistiera con los hijos de ella. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si nosotros damos la cara para un costado y solamente nos preocupamos porque hoy que como, mañana, ¡ay, qué cosa horrible pasa! Y me quedo en casita mirando la tele y decir, ¡ay, qué horrible! ¡Mira qué desgracia! ¡Qué horrible! ¡Mira cómo se están quemando vivos los animalitos! ¡Mira qué barbecue grande están haciendo allá! Y quedan ahí, sin sensibilidad, sin empatía. Adivina qué va a hacer Gaia, represaria. Lo que la gente no se da cuenta es que eso es un efecto a ti, si a lo mejor está pasando al otro lado del mundo. Pero si uno no hace algo, si uno no cambia su dieta, no haces cosas diferentes en la casa, o sea, reciclar, no comer tanta carne, o sea, no tienes que comer tanta carne todo el tiempo. Exacto. Puedes hacer un cambio, porque si no, eso te va a afectar a ti. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Lo que estás viviendo, el piso que estás teniendo, en este momento, está sufriendo transformaciones. Urano se despertó, estuvo 8 meses durmiendo, y Urano representa la atmósfera, la internet, representa la tierra. Urano está en Tauro, que significa la tierra, los recursos, las cuentas bancarias, las propiedades. ¿Qué está pasando con Puerto Rico? Se despertó y ya empezó con a destrozar las casas. Terremotos, sí, vamos a tener más terremotos, esto es un proceso todavía. Tenemos a eso además que problemas de contaminación respiratoria, vías respiratorias. Si el humo y la contaminación está llegando hasta, creo que hasta Chile, todavía dicen que el humo ya se está sintiendo de Australia, y eso viene contaminación al mar, contaminación vías respiratorias. Esto no es una cosa que queda entre paréntesis, esto afecta el ecosistema. Afecta todo. Y además de eso, también nosotros tenemos que estar en cuenta de que tenemos que unificar. Esto es un suceso que estamos mirando, que esto ya pasó. Esto es un proceso de 2008. Quiero que busquen Google dos sucesos de 2008 y ustedes van a tener un paralelo de problemas con Rusia, problemas con Turquía, con el Medio East. Señores,
Ay, ¿por qué tenemos que repetir la historia? Tomemos conciencia. Somos sabios, tenemos información que antes no tenían. Y la gente hoy en día puede hacer. ¿Qué puede hacer? Mediten. Uno, primero, manden luz. Uh-huh. Antes de estar peleando y mirándote el ombligo de que, ay, qué horrible. ¿Sabes qué? Wow, hay otros que están pasando necesidad. O sea, que voy a mandar luz porque lo que vos mandes es lo que vas a recibir. Es frecuencia. Seguro. Macro mundo, micro mundo. Cambio de conciencia. Cambio de conciencia. Claro, y no tiene nada que ver con religión, política, ni ningún tipo de creencia, porque todos vivimos en el mismo planeta. Exacto. Si le pasa algo al planeta, todos vamos a sufrir las consecuencias. Claro que sí. So aquí no es de que si hay climate change, esto o lo otro, olvídate de todo. Está pasando, está pasando. Es real. Let's take it at hand. This is what's going on. We gotta take care of it. ¿Y cómo es? Mucha gente cree que, bueno, ¿cómo yo puedo hacer una diferencia si soy una sola persona? Entonces, no es solamente, como decir, con supplies, con dinero y con todo eso, pero también, como tú dijiste, con conciencia. Exacto. ¿Sabes lo que pasa? Una conciencia unificada. Pero lo que pasa es que la gente, no, cuando quiere ayudar, ya no está tan acostumbrada a que la han estafado, que no saben dónde mandar la ayuda. Right. Como a Katy me decía, yo he sacrificado, he mandado para Haití o algo, y no ha llegado la ayuda que dijeron que habían recaudado. Bueno, para eso tenemos un plan. Tan, tan, tan. Tan. Divina Luna, con éxitos. Siufer. Y todos los que se quieran agregar, vamos a hacer una unificación con Red Cross. American Red Cross. Correcto. Para que recaudar los fondos y los comprometemos a ir hasta Australia a entregarlos. Exacto. Bueno, through American Red Cross, si son donaciones, se va a funnel a la Australian Red Cross. Pero entonces, nosotros vamos a asegurar que sea la cuenta correcta y asegurar que esos recursos hayan llegado. Los vamos a ir a ver, los recobraron. Y hacemos un reporte desde allá y Divina Luna puede estar en vivo desde Australia. Así que, gente, vengan, los que se quieran agregar, por favor, pueden mandar un mensaje por a través de WhatsApp o pueden mandarme un mensaje por a través de Messenger, tanto a Mr. Crow, a Siufre en su cuenta, los que quieran agregarse para hacer este evento. ¿Qué tipo de evento? Vamos a hacer como un evento como hicimos el día 21, pero vamos a hacer una convocatoria que lo que todo que se recaude va a ser pura y específicamente para mandar esos recursos. ¿Ok? Es una voto, una confianza, una conciencia para que podamos a poder apoyar a la humanidad, a la Gaia, hacer una unión a todo esto. Y esto lo pienso expandir, lo estamos pensando expandir para todo lo que vamos a necesitar, porque esto es un primer paso, hay que dar Exacto. el primer paso. Pero también esta es la base y la raíz de lo que está pasando con los volcanes, con los terremotos Correcto. Y todas esas cosas, incluso con problemas de lo que es hasta los gobiernos y todo. Es Mother Earth. Es un wake up. Sí. Exactamente. So, si vamos al grano de lo que está pasando, es que Gaia, el Mother Nature, is rebelling against us because we have turned our backs. Exactamente. Bueno, que no quiero ser sensacionalista, pero yo le había dicho Exacto. ya que astrológicamente venía el 2020 fuerte. Uh-huh. Yo le venía diciendo, mire, esto de que no podemos tener la misma mentalidad de que yo he funcionado, esto he hecho porque mi familia se crió en esto, porque no, es cuestión de ahora de otra cosa. Hay que elevar conciencia, no importa. Mueve, ¿qué es lo que hace bien a la comunidad? Hoy en día me he dado cuenta de que lo que nosotros pensábamos que nos protegía, ya no nos protege como realmente creíamos. Que, o sea, no está haciendo los poderes, o la, digamos, la política en sí, los presidentes, o los que sea, no está tomando en cuenta la gente, las familias. Pero eso es todo, porque miren a Inglaterra, para que vean el eclipse. Se descubrió que el uno de los nietos de la reina se dijo que quiere hacer una vida fuera de la nobleza. Renunció. O sea, acuérdense que se casó cuando Urano entró en Tauro. Venía una pareja a transformar, a remodelar y a descubrir, a sacar las cosas, a destrozar esa situación de controlarse las cosas. Imagínense que en Inglaterra, que para ellos el símbolo de ellos era la realeza y la familia real. La familia realeza de la realeza se rompió. Uh-huh. Se fracturó. Hay una foto que tuvieron que hacer un Photoshop y sacar al Henry, a su esposa, okay, Meghan, porque ellos dijeron que quieren una vida sin estar en la monarquía. Quieren criar a sus hijos libre del protocolo. Tomaron conciencia. Y eso es lo que estamos hablando. Si esto, imagínense, si esto es el macro mundo, porque adivinen,
Adivinen, mis chiquitos, mis gentecitos, adivinen qué. Estados Unidos está dentro del mundo. Por lo tanto, sí, tengo una predicción, tengo una visión. Estados Unidos está dentro del mundo. Somos parte. Entonces no mire las cosas como si fuera una cosa extraña. Porque si esto es el macromundo, en el micromundo se te está presentando también transformaciones. Y ahora vamos en esto. ¿Qué pasa? ¿Qué te trajo este eclipse? ¿Eh? ¿Cómo te sentiste de eclipse de luna llena, eh? Oh my God. ¿Cómo? Sufer, tu experiencia. Para mí fue como un Mercury en retrogrado, pero como que en mi casa. Okay. I mean, like in my stomach. Oh my God. Le estaba diciendo eso a todo el mundo. I'm like, traten hoy como un Mercury en retrogrado, pero en tu casa. Vino con mucho movimiento en lo que es todas las emociones. Si tienes ansiedad, todas esas cosas. Sí, vino como que a revolver todas Totalmente. Esas cosas y hacer ese cambio de conciencia. Porque si uno en este momento no hace ese cambio de conciencia, o sea, ya como que los tiempos de antes en que la gente no estaba informada, o no sabía qué es lo que estaba pasando, o a veces uno piensa que uno, porque es una sola persona, ay, ¿qué importa si yo boto esta basura aquí en la calle? Ah, exacto. You know? O sea, es como que no se están dando cuenta que es, it's collective, it's a collective consciousness, que se tiene que unir, hacer ese teamwork. Exactamente. No es algo solamente para los millennials, o sea, it's for everyone. Exactamente. Y se ofreció una propuesta que ella tiene el 10% de lo que ella, digamos, de lo que ella vende, de lo que ella ofrece, sus productos, que yo los recomiendo. Tiene unas copas, unas tazas, unos aceites. Los recomiendo, por favor, vayan a la página tuya. The Mystical Crow. Exactamente. Sí, el 10% va a ir al Australian Red Cross. Entonces, aquí tienen, apoyen. Divina Luna también va a estar, los que quieran participar, los que quieran, bienvenidos. Todas las donaciones, todo lo que se pueda recaudar, va a ir a... justamente al Red Cross de Australia, ¿okay? Y próximamente vamos a anunciar qué vamos a hacer, qué tipo de evento vamos a hacer. Exacto. Éxito nos acompaña, nos apoya. Vamos, gracias, ir, Éxito, esta casa. Vamos a ir a la otra vez. Así vamos que, a sacar los micrófonos al estudio y encontrarnos con ustedes allá afuera. Así que hay que prepararse al respecto, estén pendientes de las noticias. Bueno, ya planteamos eso, vamos ahora a Micromundo, mi gente, ¿cómo estamos? Bueno, primero que nada, estamos empezando el año de la rata, ¿ok? ¿Quién está listo para la rata? Nadie. Gato, te dije. Exacto. Gato. Sí, los gatos, sí, de los gatos están pasando la bomba. Bueno, te cuento, el año de la rata es un año de fricciones, es un año que tiene bastante fuerte. Porque si acuérdense que la última vez que hubo el año de la rata fue en el año 1960-61. El año de la rata, bueno, la rata primero que nada, como animalito, a nadie le gusta, pero simplemente también trae peste, enfermedades, cuidado con la vía respiratoria, hay que tomar conciencia, cuidado con, digamos, exponerse, ¿ok? La rata es de querer ser sociedad, o sea que posiblemente sociedades, convenios, comunicaciones son las maneras de poder de lidiar con esta energía que estamos hablando, además de que todavía hay que trabajar con mucha fuerza con lo que respecto a los papeles, todo tiene que estar marcado con papeles, trámites, no nada de bla bla bla, porque te puede venir traiciones, personas que te van a defraudar diciendo que sí y después que no. La rata tiene esa variabilidad, esa polaridad, ¿ok? Es una energía polarizada. Tenés momentos positivos como momentos negativos. Si vas a hacer a través de intuición, guíate por la intuición. Como decía Katy y como decía Sufer, creer, elevar conciencia, creer en los seres de luz. No estamos solos, señores. Tomen conciencia, no somos solo carne. ¿Y cómo puedo contactar? Porque yo siento voces, pero yo sé, ¿saben? A veces sentarse con una copa de agua adelante de uno, ponerle un poquito de agua florida o tu perfume y dejar que esa figura se vaya viendo. Lo que vayas viendo, capaz que en la primera no funcione, pero practica. Todos los días, unos 5 o 10 minutitos, practica. Y lo que vayas viendo, escríbelo, porque ese mensaje luego, poco a poco, vas a ir comprendiendo y tenés tú ahí tu libro de referencia para tener tus propias profecías. ¿Por qué? Porque podemos despertar el tercer ojo. Otro, el té de Artemisa. El té de Artemisa ayuda a abrir el tercer ojo y ayuda a los sueños proféticos. Así que, mis cielos,
¿Qué pasa? ¿Qué áreas de la casa viene con el año de la rata? Bueno, primero que nada, hay que limpiar la casa el día 24. Ya. El día 24 hay que limpiar la casa, hay que, primero que nada, despejar todo, porque que todo lo que quieras para resolver o tengas que resolver, liquídalo el día 24. ¿Por qué? Porque la rata, cuando viene cosas pendientes, la empieza a corroer, está entretenida y no te deja avanzar. Uh-huh. Así que, ¿con qué recomendarías? Primero hay que quitar todo lo que es acumulación en los rincones, porque ahí es donde... ¿Dónde se esconden los ratones y todo eso? Exactamente. En las esquinas, toda la ropa que esté doblada, saca ese closet, bota lo que ya no necesitas. Las cosas rotas. ¡Ay, no, que me da pena! La famosa. No, ya, para afuera, y hay que cerrar los ojos y sacarlo. Y ya cuando empiezas a hacer ese proceso de sacar todo lo que ya no sirve, mira, ahorita acabo de vaciar todo mi closet, me quedé como con 4 camisas. Bueno, yo debería hacer eso, ¿no? Tengo ahí un montón de cosas que yo digo, ¿para qué las uso? Sí, no, hay que ya soltar con todo eso, especialmente empezando el año. Exactamente. Esas cosas. Pero para sacar y hacer espacio, para que no haya esa energía negativa acumulada en esos rincones de la casa. Exacto, y además acuérdate que la rata va a traer muchas oportunidades, que tienes que estar libre de la mochila tiene que ser súper liviana. ¿Por qué? Porque puedes no saber, por ejemplo, hay gente de Puerto Rico que compró su casa y eso, y en este momento... se tuvieron que ir. ¿Qué significa? Aprende, como decía mi padre, que en paz descanse, decía, cuando la casa del vecino se prende fuego, pon tu barba en remojo. Por eso dicen que no se podía tener apego a lo económico, no tenía que haber apego con el hecho de tener las cosas acá tangible, material, no, tenla fácil de mover. Es decir, siempre tengan su dinerito en cash, en sus casitas, en su cuenta, en sus ladrones, no vengan a meterla. Bien escondidito. Bien escondidito, bajo el colchón no. Entonces, una vez que pase esto, lo que les recomiendo también es de limpiar con inciensos. Uh-huh. Acuérdense que la rata es muy de la naricita, a la cual por eso les recomiendo incienso. ¿Qué recomiendas para incienso para esta luna en Acuario, luna nueva en Acuario? Incienso o de sándalo. Muy lindo. El ¿cómo se llama? El Desert Sage, que es un sage diferente, pero es bien fuerte, y el copal por toda la casa. Excelente. Deja que la casa se te llene de ese humo y después abres las ventanas para que todo se vaya. Y eso no lo sabía. Mucha gente lo pone, pero no abre las ventanas. Sí. Mucha gente. Ah, tú también, mira, Katy también. ¿Ves? So, I'm not the only one. That's two. También se puede hervir agua y poner ruda. Estoy viendo rue. Yeah. Bastante. Hacer ruda y empezar a mapear. Mapear también. Pero haz todo con intención. O sea, map. Empieza de atrás para adelante si quieres poner. Sobre todo para la limpieza y todas esas cosas, hacer una mezcla o de flores, tus flores favoritas, like dried flowers, what is that called? Potpourri? No. Me encanta. No. El chico de la cabeza grande. Eso, coger un grind y agarrar palo santo y tirarlo por todo el moledor. Sí, un mortar and pestle, eso. What? Mezclar todo eso junto. Bueno. Un mortero. Mira, en pocas palabras. Sí. Never mind. Y empezar con una escoba a botar todo, pero después puedes hacer otra mezcla con canela y esas cosas, ponerla fuera de tu casa y con esa misma escoba empezar ahora hacia adentro a recoger todas esas cosas. Pero eso primero sí, a soltar. El soltar es el día 24. El 25, como dijo Sufer, esa canela, si quieres poner, por ejemplo, naranja, que en el horóscopo chino, las naranjas, se recibe el año con naranjas, se recibe con manzanas. Flores amarillas. Exactamente. Este año, el año de la rata no acepta el amarillo. No, pero por la emoción. Por la emoción, sí. You know? Eso sí. Por solar plexus. Exacto, eso sí, totalmente. Todo lo que es emoción para afuera. Pero no se vayan a vestir este año de rojo y de amarillo. Ok, be careful. I love rojo. Ay, no, me too, pero no. Los colores que puedes recibir el año de la rata. Y si quieres que esta rata te trate suavecito, blanco. Silver, plateado, grises, azules. Y lo más importante, eviten. Me vas a matar. Negro, no me diga. No, se tiene que evitar el negro. Wow, that's half my closet.
Yo solamente tengo dos o tres camisas blancas y ando parezco mesera en la casa. Ok, Macy's. Pero you look so cute con tu corbatita. ¿Viste? Parece que trabajas en un banco. I love it. Parezco de... ¿Qué pasa? ¿Me vas a hacer los taxis? Oh my god, eso. Ok, me corta mambo. Yo solo pensé que vienen los taxis, ya me duele la cabeza. Oh my god. Ok, yeah. Pues más, y viene en febrero Mercurio retrógrado. ¿Qué significa? Oh, great. Ojo con Mercurio, los trámites que vayan a hacer, háganlo, traten de dejarlos arreglados antes del 10 de febrero. Porque el día 11 Mercurio ya empieza. Pero acuérdense una cosa: que Mercurio retrógrado tiene tres facetas. Una semana antes, una semana durante y después. Uh-huh. Por lo tanto, es que el día 31 de enero terminen de hacer o planear o cómo van a hacer los trámites, porque si no, las trabas o situaciones que van a venir de problemas de comunicación, situaciones que tienen que ver con trámites de documentos, en febrero y además en el año, en el mes de San Valentín, malestares, malas comunicaciones, interferencias, situaciones de no acordarse. Por eso eviten, digamos, eventos grandes en febrero. Uh-huh. ¿Por qué? Porque esto trae tumulto. Porque además de eso, Marte con Neptuno trae esos loquitos por fanatismo, agresión. Entonces no se pueden file taxes durante Mercurio retrógrado. Perfect. No, what? Perfect. No quiero. Contradiction. Great. I'm not gonna do it. Okay, so no, we shouldn't file during. Tú no puedes hacer nada nuevo. Nada de papeles, trámites, auto, correspondencia, situaciones de cambiar auto, cambiar de casa, muda. Eso es todo lo que es transformación en mes de febrero está complicado. Ya perdimos toda la audiencia de los contadores. Yeah, y no tengan miedo de decirle a la gente, mira, ahorita no puedo, háblame en una semana, because the energy no está bien ahorita. Pobre Géminis, pobre Géminis y Virgo, Géminis, Virgo, God, mi amor divino. Y Mercurio rige a Géminis y a Virgo, pero ¿qué pasa? Ya está en este momento Mercurio, que los rige, está en Capricornio, entonces tienen como que quiero, pero no sé quiero. Entonces le está pidiendo un compromiso, pero resulta de que puede llegar a estar haciendo un poquito, digamos, tienen que tener que luchar porque están medio agrios. Uh-huh. ¿Ok? Entonces están como que esa tensión, pero como están al lado de Júpiter, y Júpiter quiere a Apolo, lo quiere al nene lindo, dice, and it's good luck. Exacto, that's no te preocupes, yo te voy a expansión, crecimiento. Júpiter es como el hippie. Ese sí, bueno, ahora resulta que el año de la rata fue en la época del surgimiento that's de los hippies. Right. Oh, there you go. John Lennon. Exacto. Peace and love. Y es la era de Acuario. That's right. Happy time. Acuérdense de que back la rata empieza a mover todos los signos zodiacales. Uh-huh. Empieza una década, ¿ok? Uh-huh. Que lo que tú, la semillita que tú vas a plantar, va a estar desarrollándose durante 12 años. Uh-huh. Así que por eso es una propuesta de que soltar, ya lo hiciste, ya digeriste, ya aprendiste, es algo que te, un sueño, una propuesta que tenías en el 2008, ya terminaste ese proceso, ahora ese conocimiento que adquiriste, lo vamos a modificar, lo vamos a aplicar para con la comunidad, ¿ok? Uh-huh. Yeah. Por lo tanto, para lugares negativos que va a haber en las casas, este el punto cardinal sur, agarren compás, una brújula en sus teléfonos, bajen la aplicación de teléfono, hay incluso compás de Feng Shui, incluso en las aplicaciones. En el punto cardinal sur, damas y caballeros, va a estar súper tenso. ¿Por qué? Porque va a haber lo que se llama la estrella 2 de enfermedad. ¿Qué se pone ahí? Un Buda azul o colores azules. Agua Shin, que significa agarrar un bol, agua, y que la parte de abajo sea de sal. No se toca. Se le puede agregar un poquito, pero si ustedes ven que esa sal explota, ver libro o no, la sal sale del recipiente, es porque absorbió esa situación. Está limpiando. ¿Y qué haces? Con los guantes, no toques ese recipiente inmediatamente, lo tienes que tirar, throw away, y poner otro. Uh-huh. ¿Okay? Yo, por ejemplo, lo que hago son pequeños shots que encuentro, o los jarros de que a veces que tenemos de cositas. Yo hago shots diferentes. Oh my god, never mind. Mírala. Confesó. Bueno, y I love shots. Hola, reina. ¿Cómo está mi cielo? Mira qué lindas.
Entonces, ¿qué significa esta situación? Bueno, primero que nada, hay que agarrar en esa área, poner, por ejemplo, incluso se puede ustedes ver en Google, poner Buda azul de la medicina, printen esa foto. No se llenen de coroto o de tanto staff, porque a veces yo me da gracia, a mí me da gracia porque van a un curso de French Way, digo, tenés que comprarte esto, tenés que tener el otro, tenés que tener, y cuando terminen ustedes, ustedes terminan teniendo una tienda de French Way, que después con un montón de cosas así, y empiezan a mirar, ¿y esto para qué era? ¿Y esto para qué era? Entonces, vamos a ser prácticos, no podemos tener, vamos a simplificar, porque esta es la propuesta de este año, simplificar la vida, es... Cuanto menos tengas, más vas a poder abarcar. Así de fácil. Una vida austera, una vida simplificada. Una cosa que yo lo escuché la otra vez de un astrólogo que admiro mucho, que se llama Millán, y que resulta que es un español, un genio, lo amo, me encanta. Resulta que dijo, es increíble, dice, este momento consumista, ojo, no estoy hablando de regímenes, de si es capitalista, no estoy, consumismo es diferente. ¿Ok? Te estamos hablando de que los niños antiguamente nos crecimos, es cierto, yo me tenía un juguete y yo disfrutaba esa muñeca y a veces pasaba a la patineta esa y yo estaba feliz de la vida. Pero ahora lo que se le regalan a los niños no es para, es para competir con lo que el vecino o que para que el niño le diga a los otros lo que le regaló. Y para que lo posteen en Instagram, para que vean lo que tengo, para que cojan sus pequeños likes, because how many likes do I have, because that's how popular I am. Exacto, pero resulta que así no genera amistad, genera competencia, y porque la amistad es de también, antes. Envidia, porque entonces lo que están haciendo es... Algo negativo. Sí. Exactamente. Negativo, y con esa práctica volvemos a lo que estamos hablando del planeta, menos, hay que consumir menos. Que no te dé cosa ir a... Mira, ahorita me fui a un Goodwill y gasté como $40 y salí con ropa nueva because hay que reciclar esas cosas, o sea... Pero a limpiarlas. Sí, y uno empieza, uno quiere como que, ay, estoy ganando más dinero, quiere decir que me voy a mudar a una casa más grande, más esto, más lo otro. Hay que saber dónde, como en poker, that you know, no when to hold them, when to stop, that's it. Y decir, ¿sabes qué? Mira, estoy comodísimo en la casa que estoy. Me encanta mi carrito. Ok, te entra un bojorote de dinero más y dice, ok, de momento ves esa casa chiquita. Después ves el carro que vino a better, una marca mejor, esto y lo otro. So, being content with what we have is really important, especially when we have to be saving up for the future. Right, and sometimes it's just making a little change. You know, we just went through it. I was telling you that I wanted a bigger house because of blah, blah, blah reason. Yeah. I cleaned my entire house, moved things it got around, bigger. And I'm like, I love this house. Exacto, porque te das cuenta bueno, que cuando lavas el carro. Hay veces que pasas sin lavar el carro dos semanas y cuando vienes a ver, you know, dices, ay, pero este carro está de madre. Yeah, después lo limpias, la cual, de verdad que está lindo. Like, I love my car. Pero lo que pasa es lo siguiente, a veces no sabemos lo que tenemos porque lo cubrimos tanto de tanta cosa. Yo, por ejemplo, tengo un sofá blanco. Y se acabó porque le dijeron, ah, esta es la área del sureste, tiene que estar sí, en pero la... así está el eco en el living. A mí me encanta, I'm sorry, pero a mí pero me ahí viene otra vez el decluttering, el sacar todo seguro. Eso de la casa. Entonces, es espaciar. Espaciar, darte espacio. Bueno, eso es uno, porque por eso me da gracia, porque decía eso justamente, que le regalan tanto cosas a los niños, que resulta de que van... Y empiezan los chiquitos a postear y crean competencia en vez de hacer esas amistades que antes tenían, de compartir a veces esto. Y era a veces un autito de madera que con una cordita lo corrían y le llevaban cositas y con eso jugaban perfectamente, compartían. Había juguetes que compartían, no que se aislaban. Sí. Bueno, entonces vamos a hacer los signos en un minuto porque vamos a tener una pequeña pausita aquí. Ya. Los signos, los 12 lo signos. Vamos a empezar lo primero, que las dos últimas áreas que quedan para cuidar. Right. Y después para cada signo para vamos a hacer el tintantón, como ya un tag team. Yes. Ok, bueno, perfecto. Si desean más que escuchar el programa en vivo, también nos pueden ver por las cámaras del estudio. Tenemos 8 cámaras por acá. Estamos en vivo en Facebook Live, YouTube Live, Éxitos 107.1, la aplicación móvil de Éxitos 107.1. Para eso vayan a Divina Luna y ahí están todos los enlaces para todos estos que acabo de mencionar. Recuerden que Estela Javier Mesa también ofrece consultas privadas de lecturas del tarot y servicios de Feng Shui para armonizar su hogar o negocio. Y no solamente armonizar, pero ¿qué más hacen?
Estaba tomando agua, gracias por avisarme. Está bien. Mira. La que nunca para de hablar, mira. Primero que nada, acá es servicio espiritual. Tanto Sufer como yo, lo que tenemos, por ejemplo, lo que es tarot, consultas de tarot, en cual pueden ver en la página web de Divina Luna, es www.divinaluna.com, o pueden ver los servicios y los productos que tiene Sufer en MysticalCrow.com. Son dos páginas, DivinaLuna.com y MysticalCrow.com. En DivinaLuna.com también tenemos archivos de programas del show de Divina Luna. Algunos no están actualizados todavía, pero tenemos más o menos como 15 o 20 programas ahí. El tema musical de hoy se estrenó en el año 2014, que fue un año un poco igual que el que estamos ahora. ¿Okay? Una salsa súper energética salió de ese... de esos acontecimientos de 2004, que fueron cosas que muy similares ahora, y después yo creo que Estela me va a decir por qué son tan similares. Lo hicieron las grandes estrellas de salsa giants, gigantes de la salsa. Fueron Oscar de León, Andy Montañez, Ismael Miranda, Cheo Feliciano, Tito Nieves, José Alberto El Canario, Willy Chirino y la poderosa linda voz esa de India. Esa, me encanta la voz de la India. Bueno, aquí les tengo La Tormenta en el show de Divina Luna, solo aquí en Éxito 107.1. ¡Échale! El que puede y el que puede se la apuesta. La cosa está mala, que aseguro el que busca encuentra. Sale la canción. Está bueno, me encanta. Entonces empezamos con los chinos. ¿Tenés la lista? ¿Tenés la lista de los signos? Sí, claro. Está bueno. Alabe. Una canción muy positiva. Yo soy la India, no me detengo.
satisfacción. Ahí está. Divina Luna. Coexistiendo bajo la luz de esta divina luna. Somos el show de Divina Luna, solo aquí en Éxito 107.1. Y yo soy Captain Jack Mesa, contento de poder pasar este tiempo con ustedes y recordándoles que empezando el próximo sábado, tenemos drums por ahí. A ver, vamos a ser un poco dramáticos, si no empezamos a meterle manotazo aquí a la mesa. Ok. Manotazo. No drums. Ok. El show de Divina Luna va a empezando el sábado que viene a las 6 de la tarde. Ok. Ok. Sí, así que vamos a estar un poco más temprano la semana que viene. We're going to start next week at 6 p.m. Y de entonces en adelante también. So it's not only just one show. Y también tenemos muchas cosas exciting en el show empezando de la semana que viene, muchos cambios, porque tenemos que hacer cambios, me dice mi señora ahí. Okay, back to you, Stella. Okay, cualquier cosita, cualquier pregunta que vamos a estar ahora con el tarot, pueden a través de Divina Luna, pueden estar en Facebook, pueden mandar a través de divinaluna.com o a través de actividad de Actualidad Radio Group. Y también pueden llamar, ¿no? También pueden llamar. 786-801-5612. 786-801-5612. I'm not going to sing it. I don't sing. Okay, the weather's way too nice. Y los que quieran participar, Sufer ofreció que los que quieran llamar a hacer sus consultas a este número, ella va a estar regalando un aceite para la casa y para tu aura, para sacar energía negativa con cristales y hierbas y botánicos. Exactamente. We y yo voy a estar, los que quieran llamar, van a entrar en un sorteo de una consulta de 30 minutos gratis conmigo. Así que los que quieran participar, hacer sus llamadas y hacer su consulta, al 786-801-5612. Así que los que quieran participar, tanto para lo que es el aceite, como para la consulta, los que quieran hacer preguntas pueden hacer preguntas, o si no, llamen y le digan la llamada número 3 o las llamadas número 5 va a ser los que van a estar en estos sorteos. No pueden dejar su nombre y llamar. Está aquí Andrea, va a estar aceptando las llamaditas, o cualquier cosita ella va a estar anotando y a ver quién está interesado en este sorteo que acaba de surgir. Right now. So, los que quieren un aceite de limpieza, purificación o para abrir caminos, Sufer lo está regalando. Al que quiera participar, tiene que ser la llamadita número 5 del 786-801-5612. Exacto. Casi lo cantaste. Casi estuvo. Pero ahí, ella insiste que yo cante. Es que estás ahí, picando. Y los que casi quieran no puedo más ni información, hablar, voy a cantar. Exacto. Y cualquier más información pueden tener a través de divinaluna.com. Muy bien, gente, llegó lo esperado. ¿Cómo va a estar este signo, esta etapa, en este momento de esta semana para ustedes? ¿Okay? ¡Wow! Empezamos ya. Ya. Con Aries. Muy bien, Aries. Yo lo voy a decir porque si no... Atención, Arianos, porque aquí viene la semana que viene. Adivina quién es Aries aquí. Oh, hay un Aries aquí. Por eso mismo. Tenemos a Aries, tenemos Libra, Virgo, wow. Ok, muy bien, vamos a ver. Perdón, no soy la quinta. Atención, Aries. Aries, el momento de amarte a ti misma. Momento a la cual viene esta situación de que hay una energía. Júpiter te está trayendo a ti nuevas oportunidades, conversaciones, incluso posibilidades de organizar. Aunque tienes que limpiarte, les recomiendo obsidiana, porque salió una carta que hoy mi hijo se me está diciendo obsidiana. ¿Qué puedes hacer? Agarra obsidiana, pon en agua y toma esa agua para purificarte, sacar ese sentimiento de que te están traicionando, que te sentís como angustiada. Incluso si tienes algún tipo de situación de cirugía, operación, acuérdate que Quirón te está diciendo que tienes que sanar tus sentimientos. Por el otro lado, con el área de gente, sobre todo en el área femenina, puede ser madres, hermanas o situaciones, dice que hay que dejar que las cosas fluyan, no te tomes cosas personales, o sea, exteriores como personales.
Y por el otro lado, etapa de negociaciones, conversaciones, comunidad. Hay una comunidad, vas a encontrar una comunidad que te vas a sentir a gusto. Así que Aries, en este momento, sanación para ti, sí. Situaciones que tienes que lidiar con la familia, no. Dejar que las cosas fluyan por esa parte. Y Sifer, ¿qué tienes para Aries? Oh, I'm not doing Aries. Yo no puedo hacer Aries. No. Ella no puede hacer Aries porque ella es Aries. Mucho. Ok, Tauro. Tauro. No sé el protocolo. Vamos para Tauro. Tauro. Ok, she'll do Taurus. Oh, ya te entiendo. Tú haces uno. Ah. Welcome. Taurus. ¿Qué pasa, Tauro? No les importa. We're going to go a little Spanglish. Taurus, ahorita, you are basically focusing on all of your emotions. Estás enfocado en todas tus emociones. Right, but you have to start releasing them one by one, slowly. Tienes not that you have to release everything immediately. Sácalos but start rápido. To release. Don't hold things in. It's no not good for you right now because it's going to create stagnant energy and then it's going to start affecting your solar plexus and it's going to make you a little sick in the stomach and things like that. So you have to start releasing and trusting. Ok, tiene que expresarse más o menos en sus emociones. Prácticamente bajar esta revolución, esta locura que tienes adentro y dejar que la creatividad fluya en ti, porque de esa manera te vas a sanar y te vas a sentir mucho mejor contigo y con el entorno que te rodea. You also have to give people the benefit of the doubt. You've been a little bit edgy about that. You know, if this person's going to do this to me, this person's going to do that to me. No estés con la actitud de que esta persona me está haciendo esto. No estés con juicios. Muy paranoia. Mucha paranoia de la gente. No le tiene mucha confianza a la gente. A veces hay que darle a la gente el beneficio de la duda. And in order to process all of these things, create a sacred space in your home where you can travel within your mind, within yourself, and make that beautiful space in your room where you can come home from a stressful day of work, but you let it go there in that area of your house. And the last thing is, don't compare yourself to other people and you know how things are. I really see it right now happening at work. Oh, but this person's doing so well because of that. What about me? Again, it's an emotional release. You got to let all of those things go and trust within yourself and go within. Olvídate de lo que te pasó. Empieza a focalizarte en lo que puedes hacer hoy por ti. Okay, yes. Y él crea un lugar especial que es lo que le recomiendo sea en el punto cardinal oeste, porque el Feng Shui en el punto cardinal 9, en el oeste va a estar la estrella 9 que va a ser la potencial lo que estás concentrándote. Así que ahí va a ser un excelente lugar para que puedas crear y tener tu conexión con tu ser sea Tauro. Salomón para Géminis, tenemos 3 minutos en el show. Géminis, me encanta, ya empezamos. No hay problema. Just a little bit of pressure never hurt anybody. Dice, este es momento de tener tu victoria que tanto has deseado, que has querido desarrollar, pero que no has tenido miedo para poder hacerlo, a la cual por el otro lado sale aquí fuerza. Habla tu verdad, dice lo que te sientes, no te calles. Aunque dice no, lo que está pasando, acá sale 5 de copas, que hay tristeza, angustia, sentimiento que de dolor, de traición. Acuérdate que Mercurio está en Capricornio y eso te hace sentir como que hay gente de poder o autoridades que te quieren limitar, pero deja que fluya, que las situaciones todavía no están totalmente resueltas. Para ti, Géminis, te recomiendo amatista o que si puedes hacerte un buen baño de lavanda, aceite de lavanda, jazmín y eucalipto, te va a ayudar muchísimo. Tag Team Astro Tarot. Ahora vamos con Cáncer, con Sufer. Cáncer. Cáncer. ¿Cómo esta semana? All right, Cáncer. Cáncer. You're dealing with a lot of anything in the areas of sadness, turbulence within yourself. It's time to start letting that go. It's definitely the time to go ahead and take some sort of meditation class, something that grounds you. Walk outside with your bare foot under the grass to release all of that tension. There's just a lot of turmoil in your life, and that's normal. It's coming from the eclipse that we just experienced yesterday. So you might feel all of these things coming back up, like things that you were trying to release yesterday, and now you find yourself within the next two weeks, las próximas dos semanas, still dealing with all of that turmoil, but it's okay. It's just because you are in the process of releasing, and you have to understand that it's releasing. If not, you're going to continue living in that turmoil. En pocas palabras, lo que te está diciendo ella es de que abre tu mente, deja, a pesar que se está moviendo mucho tu realidad en tu entorno, a las cuales te están manifestando de que hay una relación que se puede romper, pero deja eso, que esas turbulencias, para que algo bueno venga. Sí, en las próximas dos semanas. En las próximas dos semanas. Leo. Ella lo expresa con tanto sentimiento, yo se lo reduzo. Me encanta. Okay. Tenemos una hora nada más. Ok, okay. ¿Cuál es la otra? Vamos para Leo ahora. Leo, vamos a ver cómo Leo va a ir para esta semana.
Leo, bueno, primero Leo siente que hay situaciones que el león está herido. El león se siente herido, se siente como dañado, hay un poquito de angustia, situaciones de que tienes la cabeza media atormentada. Acuérdate que Leo, ¿quién lo rige? El sol. Y el sol en este momento está en Capricornio. Entonces hay gente, estructura, situaciones de familia, jefe o parte del área de los hombres que puede llegar a sentirte como que están manipulándote o que te vas a sentir como que te duele o te tiene mucha responsabilidad. Para ti lo que te recomiendo es toma tu control, tu economía, trata de manejar las cosas a tu manera y trabajar mejor las relaciones. No, obvio, dice, hay cosas que tenés miedo de dejar esta relación, pero lo que te recomienda las cartas es que no tengas miedo, abre tus ojos porque hay un nuevo inicio, pero a través de salir de una relación. Ok, Surfer, vamos para Virgo. Virgo, almost same as Taurus, the same thing. Casi you are collecting a lot of things within you and your solar plexus, muchas emociones, it's time to let all of that go. Have courage in coraje. Ten mucho coraje ahorita en todo lo que estás haciendo de tus proyectos, que todo se va a ir realizando poquito a poco. Y ahorita es a really good time for love. Si no tienes parejas, están a la esquinita. Mm. Pero tienes que abrirte a ser amado. Ábrete. Abre el corazón. Ah, aclaraste. Ok. Okay. Ahora vamos para el... Ok. Libra. Libra, para dale, Libra. Llámalo bien. Bueno, para Libra dice, hay enemigos ocultos, situaciones de gente que quiere hacerte daño. Esas energías, bloquéala. Hazte una burbuja, entra en cualquier lado con una burbuja azul diciendo, con tu pie derecho, yo impongo, mi energía es la que se impone en este momento. Esta semana es mucha firmeza, resistencia y no te olvides, no estás solo, tienes guías y seres del otro lado que te están apoyando. Mucho elemento de agua viene a apoyarte y te viene a dar a ti una emotividad. Este cáncer te viene a ti a darte un punto de vista diferente, un nuevo inicio y conversaciones. Por el otro lado, situaciones con el auto o carretera puede darte dolores cabeza, cuidado, mucho cuidado con lo que es el auto, la carretera y las situaciones, porque puede llegar a haber muchas complicaciones para el área del amor, sorpresas, encuentros muy fructíferos a la cual podrías por fin, después de unas reuniones de amistades o situaciones a partir de la semana, en dos semanas que tienes que asistir. Para ti, aceite de rosas. Okay. Bueno, vamos para Scorpio. Surfer, what's with Scorpio? Scorpio. Dale un Spanglish ahí. Scorpio. Tira un Spanglish. All right. Basically, ha sido por muchas etapas. Empieza todo. O sea, your inner child has finally come out. Mm-hmm. You've been carrying burdens. A veces tienes que cargar con mucho en la espalda. Vienes cargando con todo y sigues recogiendo más y más maletas in your own way. But it's time for you to let those things go. Don't be afraid to fight for yourself, especially in the area of work. Because sometimes people want to walk all over you. But don't be afraid to let that lion out. Oh my God, que suelte el león. No, te prometo no lo voy a soltar. En casa no, por favor. Yes, but everything that you do, as long as you do it in peace and kindness with your own intuition, everything will flow and go your way. Oh my God. Bueno, mis escorpiones preciosos, dejen, primero que nada, a pesar de todas las circunstancias, tienes que defender tu posición, tu trabajo, lo que has hecho, tus esfuerzos, tienes que defender, saca ese fuego interior. Y por el otro lado, lo que dice es que tu intuición te va a guiar para ver la salud, la luz al final del camino. ¿Y qué viene para Sagitario? Sagitario, ¿cómo te viene esta semana? Sagitario, bueno, te digo que están de parabienes con contratos, firmate situaciones de trabajo o situaciones que tienen que ver con una relación de comercio, excelente para estudio, capacitación o incluso una prueba que querías saber si te va a ir bien, excelente. Por el otro lado, acá lo que sale en las cartas dice que puede llegar a ver a Sagitario contratos, situaciones que pueden salir que no se van a ir. O sea, lo que trabajaste tú en mes de junio, julio, se va, se terminó, se done, se acabó. O sea, no vuelvas a insistir al respecto. Pero por el otro lado, evita discusiones con la casa, con los hijos, con la familia, con el estrés de la rutina. Y por el otro lado, excelente etapa para el romance. La que es el Sagitario, Sagitaria, solterita. Bueno, si estás, no estás soltero y andas con una cosa media ahí afuera, bueno, ojo. Pero bueno, las cosas salen que está de parabienes.
Bueno, entonces, Capricornio le toca a Sufer. Spanglish, please. All right, Capricorn, siempre quieres hacer las cosas solo, pero es ahora, es la hora de pedir ayuda. Es la hora for you to create alliances, create teamwork. Watch your health. You've been fighting different things lately. It feels like the flu just keeps coming back into your life. And be careful with self-indulging too much. Too much of everything is, even if it's good, it's always not a good thing. Mantenga un balance con See, las cosas que have a consumen balance. Y que hacen. Exactly. Have a balance in your life. It's time to let go of everything from the past. If you are focusing yourself on dreams and stuff that you didn't complete in your past, it's time to let those things go and open yourself up to new possibilities because you, your own self, are creating a block in that. En pocas palabras, en español, para los capricornianos, tienen en este momento que, a pesar de toda la responsabilidad y proyectos que tenías en el pasado, pensando que no, por qué no te salió, por qué no tuvo ese resultado, resulta de que te están diciendo que let it go, porque esa no era tu misión, no era tu camino, no era tu dirección. Este bloqueando. Es un momento, te estás bloqueando, mirando el pasado, de que, ay, pobrecito de mí. Porque uh-huh. acuérdate que el Capricornio le encanta aislarse. Así que, ojo con esa rebeldía, no eres la víctima. La víctima es simplemente tú mismo por tus maneras. Vamos pensar. Ahora para Age of Aquarius. Aquarius. Ok, next one. Aquarius. No, cuando empiece el año de las rata. Bueno, Acuario tiene que ver mucho con la rutina y con lo que... Bueno, Acuario, recuérdense que lo rige Urano y tiene que ver con la fuente de banco. Dice, cuidado con los ingresos o situaciones de banco que pueden llegar a darte un susto. Sí, mi amor, me encanta que me meten los deditos. Me dice 2, 3, 4, 5 y en cualquier momento parece que está en misión imposible, parece esto. A la cual dice que va a haber alegría, reencuentros. Febrero puede ser algo muy positivo para ti. A la cual tienes que tener cuidado con situaciones de el donde vive, los vecinos, la situación del entorno, puede darte a veces como sustos, malentendidos, estás con las cositas, las antenitas a la guardia, ojo con la grifería, con la cañería en la casa y la electricidad, cuidado con los accidentes de la casa. Pero por el otro lado dice que tienes que andar con la mente muy calmada y lo que te recomiendo, té de tilo para controlar el sistema nervioso. Pisces. Pisces, you are looking amazing. Basically, you are have been creating a bunch of new projects. You did your New Year's resolution. You are in the moment right now to create and to manifest things into your life. Use that energy. Es la hora para manifestar todos esos sueños y todas esas cosas que estabas haciendo. Estás en una energía ahorita que es como una varita mágica. Me voy contigo, o sea, Pisces. Todo se va, sí, se te va dando. You are in a creation mode, like anything in your life you can create and you can manifest and you can bring into existence. Yes, so be a dreamer. Go ahead and dream those dreams that sometimes may seem too big. Nothing is too big as long as you believe in those things. This is your time right now. Watch your third chakra, your top three chakras, from your throat to your third eye and your head. Basically meditate on a lot of those things because that is the only way that you're going to be blocked. So you want to keep those areas unblocked. Go to do Reiki, do yoga, do all of those things, but unblock your head space. You might experience headaches and things like that because of this, or your throat all the time or things like that, but that's just because you got to let those blocks go because you're bursting with that creativity. Y más que nada para Pisces, acuérdate que Pisces estás en este momento en una situación de tensión con lo que es la parte de Urano, viene una situación de que puede llegar a verte de unas sorpresas o situación, así que mis cielos preciosos, para ustedes les recomiendo turquesas o amatistas, o si pueden tener ustedes un ojo de tigre para ayudar a tener esa visión clara. Y vestirse azul. Así es. Okay. Bueno, antes de cerrar el programa, queremos recordar que todos tengamos conciencia en lo que está pasando en el mundo, mandar mucha luz y mucha energía positiva a Australia, Puerto Rico, y también aquí en los Estados Unidos tenemos las inundaciones y eso, threats of inundaciones y eso en el centro, en Middle East, por allá también. So, bueno, a lot going on. Right. Me encanta, tú tenías un mensaje, quiero que lo compartas. Sí. Dale. ¿Cuál era? Basically, it's time, sí, es hora ahorita de hacer esos cambios, de usar la energía que pasamos ahorita en ese eclipse y no solamente mandar energía, porque todo el mundo sí podemos orar, pero hay que hacer esos cambios. Yes. Empieza en tu casa, en tu hogar.
como dijimos antes, recicla, yes, come menos carne, exacto, you know, be conscious. Esto, como dije before, no es solamente algo que hacen los millennials, porque a veces las personas como que no creen en esas cosas, ah, sí, cierto, you know, y o no creen que la tierra es poderosa, you know, whatever, pero it's time to release, let go and sanar esta tierra. Perfecto, y con eso, bueno, y pero también the goodbyes, primer punto, más que nada, acuérdense de reírse. A reírse más. Exactamente. Mente positiva y sobre todo acuérdense, todos tenemos la magia dentro de nosotros. Exactamente, así como en el show de Divina Luna, que nosotros tocamos temas espirituales, temas serios, pero sin embargo, no se puede dejar de esa jodedera, if you don't mind. Se puede decir eso, ¿verdad? Se puede ir ahí, se puede decir. No, no, seriamente. Que salga en el chat. Exactamente, no hay que ser tan rígido y se, y have fun in life. Exactly. El show de Divina Luna is a special production of JRM Advertising and Promotions. Gracias una vez más por pasar esta noche con nosotros y recuerden que empezando el sábado que viene, empezará el show a las 6 de la tarde. Bueno, hasta entonces aquí llegamos con ustedes, su servidor Captain Jack Mesa, junto con mi amorcito Stella Javier Mesa. Los esperamos el próximo sábado a las 6. Hasta entonces, ¡chao! ¡Nos vemos! Gracias por estar con nosotros. Thank you guys for watching. Oye, aquí tengo las 8 ahora.